Hola. Bueno, yo voy a dejar esto aquí, ahí mismo. Ahí donde está. Quiera. Ahí, vale. Vale. Bueno, pues hoy nos encontramos en Retiendas y vamos a hablar con Paco, que es natural de aquí, y nos va a explicar pues la historia de esta tradición de sacar la Virgen, las botargas y demás. ¿Eh? A ver qué nos cuenta sobre ello. Yo le puedo contar la tradición del pueblo, que esto es antiquísimo, ya de mis bisabuelos yo lo he conocido. O sea, 200 años hablamos. Más de 200 años. O sea, y esto nunca se ha dejado de hacer, nunca. Ajá. Van cambiando los tiempos, van cambiando las formas, pero nunca se ha dejado de hacer. La emoción de la Virgen de las Candelas. ¿Esta es la Virgen de las Candelas? La Virgen de las Candelas. Ajá. Eso el pueblo lo vive y es una tradición tremenda. O sea que... Anoche estuvieron también de procesión, ¿no? Sí, bueno, anoche se le saca a la Virgen, pero no para bailarla, sino una procesión, que se la saca ya en procesión. Porque el botarga es un invento que inventaron cuando la Virgen tiene al niño, pues el día 2 de febrero sale a misa. Y para que no la dé vergüenza, que la gente no la mira a la Virgen, saca la botarga. Pues sale un demonio. Ajá. Que va haciendo tonterías delante de la Virgen. Sí, va llamando la atención, ¿no? Para que llame la atención del público, para que no mire a la Virgen. Ajá. Y esa es la fe con que se vive aquí esta tradición de la botarga. La botarga aparece en la víspera por ese cerro. Sí, viene, baja del monte. Exacto, viene, mira, por ese cerro baja. Por ese cerro aparece la botarga. En la cuesta. Exacto, bueno, pues por ahí he bajado unas cuantas veces. Y bueno, pues es bajar al pueblo, entretener por aquí a la gente y todo en favor de la Virgen de las Candelas. Ajá. Todo para la Virgen de las Candelas. O sea que, y luego pues el domingo en la procesión es bailar a la Virgen y delante de la Virgen sonando los cencerros, echándola vivas y para que la gente pues le mire al botarga. Me decía Víctor que el botarga siempre va mirando a... Sí, normalmente no hay ninguna cosa que tradición que lo diga. Ajá. Porque mis abuelos ya la bailaban, pero sí se volvían de espaldas a la Virgen algunas veces. Incluso dos botargas. Pero yo siempre que lo he hecho, siempre de espaldas, siempre dando la cara a la Virgen, siempre mirándola de metido frente, entre las andas. Ajá. Y bueno, pues, ¿qué le voy a decir? Pues yo ponerme aquí, en los soportales, delante de la Virgen, es que... Es lo más. Es que el vello se me ponía. Sí, que sí. Vamos, yo me tenía que decir, Paco, tranquilízate, que si no esto va al garete. Paco, si no, sí, o sea, entonces, la emoción puede contigo. Uh-huh. Y más a los que somos de aquí, porque yo soy ya, pues me parece que he quedado otro más, que le hemos bailado nacidos de aquí. O sea, que ha sido botarga, claro. Usted, ¿no? Sí, sí, yo he sido muchas veces botarga, muchos años, ajá, muchos. O sea, que a mí me han buscado cuando he hecho yo la mayordomía y otras veces que me han buscado la gente para que bailara a la Virgen. Uh-huh. Aquí se llama correr los vestidos. ¿Correr los vestidos? Correr los vestidos. ¿Qué vestidos son esos? El traje que lleva el botarga. Uh-huh. Un traje de colores, de colorido, uh-huh, o sea, con un gorro y un zurrón, uh-huh, y luego los cencerros. ¿Lleva cencerros, cascabeles o qué lleva? No, cencerros. Uh-huh. Cencerros de las cabras. De las ovejas y las cabras. De las cabras. Uh-huh. Y lleva una cachiporra y unas castañuelas. Uh-huh. Esas hechas aquí, o sea que... Y luego le acompaña un tambor, un tamborilero. Ajá. O sea que, y, para dar ambiente, ¿no? Sí, sí, o sea que entonces eso es para dar vueltas por el pueblo, despertando a la gente. Y luego el tamborilero, pues cuando se besa al niño en la iglesia tocando el tambor. Ajá. O sea que, y el botarga luego, después ya de bailar a la Virgen y de la misa, pues se pone en la puerta con un saco de pelusa de estas espadañas de los ríos. Ah, sí, 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 sí. Bueno, pues eso para manchar, a toda la gente. Ajá. Porque todos están manchados. Todos somos pecadores, menos la Virgen. Ajá. Entonces ahí te embarga la emoción. O sea, yo lo pasaba mal. Lo vivía porque, intensamente. Claro, ¿no? Y nacido aquí, me quiere todo el pueblo. Mm. Por lo que sea, todo el pueblo me quiere. Y esos abrazos de esas señoras mayores, esa de eso llega adentro. Paquito, échame pelusas, aquello me llegaba al alma. O sea que, mm-hmm, así que, y la misión es esa, porque todas las personas cometemos pecados menos la Virgen. Entonces, pues, se mancha a las personas que se vean, ¿no? Y esa es la comitiva que tiene el botarga. Después, pues, todo trabajar en favor de la Virgen. Pedir por el pueblo, pedir a los forasteros. Uh-huh. Y todo ese dinero recauda para la Virgen. O sea, esa es la misión que tenía el botarga y la tradición de la fiesta. Y que esto se lleva haciendo toda la vida. Nunca se ha dejado de hacerlo. Nunca. ¿Antiguamente se vivía de otra manera, más intensa? O... Sí, más intenso, claro. El botarga... Corría de otra manera, sonaba los cencerros de otra manera, porque bueno, pues eran vivirlo aquí.
Y ahora ¿siempre ha habido un botarga solo? Sí, para la Virgen es un botarga solo. Y luego, por ejemplo, esta tarde, ya después de comer, después de acabar la ceremonia de la iglesia, pues había una almoneda. Pues se subastan unas tartas, unos caracoles típicos de aquí. Uh-huh. Eso se subasta para la Virgen. Y el botarga se sube a la terrera y con una rosquilla o un pajarillo, o sea, un dulce, uh-huh, y los chavales a quitárselo. Uh-huh. Y él, y aparece otro botarga por arriba y se luchan, echan una lucha en el terrero y tal. O sea, yo me he caído rodando hasta abajo. Y nunca me he hecho daño, nunca me he hecho daño. O sea, es tierra blanda esa. No lo miras. Juventud, entonces, el botarga no lo mira. Y con la ilusión, ¿no? Exacto. O sea, que entonces, pues yo en mi casa, pues lo hemos vivido ya mis padres, mis abuelos, y mi padre era el tamborilero del pueblo, que le buscaban siempre, mi padre tocaba muy bien el tambor, y sabía tocarlo. Y claro, le decía, esto de una familia ahí muy activa, ¿no? Yo le decía a mi padre, no me has enseñado a tocar el tambor. Eso es muy fácil, hombre, eso es así. Pero yo era los cencerros, lo miro a los cencerros. Sí, sí, sí. O sea que... Muy bien, pues nada, ya vamos a dar una gracias a la música, vamos a liarnos con otro tema. Muchas gracias. Este también ha sido botarga, ¿eh? Ah, también. Este es verdad, ¿no? Este es pues, un poquito más mayor que yo. Pero este y sus padres lo vivían también. Este chico lo vive. Thank you.
50 euros en la torta de nuestra Virgen. Euros, 15 euros, 15 euros a las 3. Y me queda la cuarta. 15 a las 3. La luz del mundo y la
y amigos que otros años han celebrado esta fiesta de las candelas con nosotros. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros.